Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, después de una muy intensa jornada electoral y de que se revelara que la tendencia favorecía al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, tomó la decisión de ofrecer una conferencia de prensa a las 8:30 de la noche, en la que aceptó que el voto no la favorecía. Y reconozco que las tendencias hasta este momento no me favorecen. Esto no es una derrota. Este es el principio de un camino más arduo, de mayor unidad, de reflexión y replanteamiento en el partido, de gobiernos panistas cercanos a los ciudadanos que recuperen sus convicciones de libertad, de servicio indiscutible, porque no tengan duda. No obstante los desafíos, somos la única y la mejor opción democrática, ciudadana y de libertad para la patria. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.